las técnicas que yo utilizo son casi siempre mixteadas. Uso acrílicos y de repente empiezo a mezclar pasteles o acuarelas. En realidad es como una mezcla de todo, pero por lo general es acrílico sobre lienzo. Yo creo que he tratado de ser algo muy urbano y ligero, pero me he dejado guiar mucho por la corriente de Miró y de Jean-Michel Basquiat. Esos dos pintores me fascinan. Creo que lo que más me motiva a pintar es poderme expresar, como encontrar ese lado sarcástico de la vida y poderlo plasmar en pintura, como sí buscar el lado bello, pero también poderte reír de tus tristezas. Creo que es algo muy de la cultura mexicana también. Sí, he trabajado con varios artistas, en varias asociaciones civiles, por ejemplo en el Pasaje del Arte estuve trabajando un tiempo, estuve trabajando con Pronatura y también ahorita estoy en un colectivo que se llama Cuadricomía, que somos un grupo de pintores, bueno, artistas en realidad, que lo que buscamos es abrir espacios para artistas emergentes como nosotros. Podría platicarte de algún cliente que impactó mi vida. O un proyecto que impactó mi vida fue el pintar para una casa hogar de niños. Era un albergue grande para más de 80 niños que no tenían un lugar estable o familias estables. Y al entrar y ver todos esos cuartos y paredes que estaban en condiciones perfectas, pero el que me pidieran que hiciera murales para ellos, para mí fue un gran aprendizaje, ver cómo una pintura realmente causa una emoción y cómo realmente puedes transformar un cuarto de cuatro paredes, lo puedes hacer más lindo y puede traer confort y esperas ser parte de esos brazos que acogen a esos niños. Yo sé que es simplemente un mural, pero para mí fue una oportunidad de, no sé, dejar algo de mi cariño y de mi amor en esas paredes. Y creo que pintar ese albergue para mí ha sido de los proyectos que me ha emocionado más, que me ha enternecido más y me ha hecho ser más consciente de mi trabajo.